Aquí en la Comic Con, güey, yo traje, pues una activación, güey, algo para que mis pinches fans hagan. Aquí la gente trata de convertirse en el Super Escorpión Dorado, ¿quieren ver? No me queda claro si están cagando o si están convirtiendo en Super Escorpión. Con permiso, yo soy el pinche dueño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Les voy a enseñar cómo convertirse en Super Escorpión Dorado porque están bien pendejos. Ahí les va cómo me convierto, ahí les va, mira, ya me transformé otra vez de normal. La pinche riata, güey, ¿viste cómo me convertí, güey? A huevo Ya les puse el ejemplo y sigue empujando como si estuvieran a punto de cagarse, vean. O una familia entera de güeyes que se quieren convertir en Super Escorpión Dorado. ¿A poco creían que nos íbamos a quedar sin escorpión suelto en la Comic Con? Pero no es cualquier escorpión, es Super Escorpión Dorado suelto en la Comic Con 2017. Hoy me traje la versión evolutiva, la fase 2. Vamos a ver a quién chingamos la madre. Cada año, güey, viene gente más así como... ¿Cómo le digo para que no se escuche de culero? Gente más de... así como... como que te da entre asco y pena, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar el video, aquí me encontré a mi dealer. ¿Traes eso de la de esa? You have drugs? Yeah. What kind of drugs? ¿Tachas? Ahí nos hablamos al ratito. Unas putas, unas pinches ladies, ¿ok? Es como hay pinches dealers, güey, y así la pinche seguridad le vale madre, güey. Ve, güey, toda la pinche queda así. Un chingo de cosas así para vírgenes. Un chingo de figuritas, güey, que en lugar de que los niños estén comprando, güey, la compra puro güey huevudo, o sea, no pinches mames, güey. Como que a esta hora ya da sed, ¿no? Ah, pero si me meto se me... Mira toda la pinche filota que hay. Pero soy un dios y no me formo. ¿De qué vienes disfrazado, culero? Puta. ¿Indocumentado? No mames, qué pinche disfraz tan chingón de mojado te cargaste, cabrón. ¿Cuánto le invertiste? Pues, como unos 10 días. Chingón, güey, nada más falta que te dé un pinche balazo la migra y ya, güey. ¿Qué tranza, mamacita? ¿Cómo estás? ¿Con quién me estás siendo infiel? Con mi esposo. ¡Ah, ching! ¿Qué pasó, socio? No, todo bien, todo bien. ¿Qué están haciendo aquí entre tanto virgen? ¿No cogen o qué? Si no les importa, me voy a meter a la fila porque quiero una bebida de los dioses, ¿ok? Pásale. Eso, a huevo, voy a pedir. ¿Me da una bebida de dioses, por favor? Una bebida nada más de los dioses. Esa que te da energía chingona. Ahí está, a huevo. Salucita, ¿eh? Todos juntos ya me aman, Bolt, la bebida de los dioses. Si alguien tiene que pagar los aviones, ¿ustedes qué creen que es así de fácil o qué? Chingada madre. ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Te voy a tomar una foto, güey. Se autoalburea el pendejo. Le digo, cara de mi miembro, te voy a tomar una foto. No mames. Mira, güey, tragando caca. ¿Qué pinche aritos de cebolla? ¿No quieres, güey? No mames, ya se notó que ya te llevas como tres bolsas, cabrón, hijo de tu pinche madre. Qué puto asco, vamos. Sus pinches trajes acá, todos pinches mamones, la chica. No mames, al ratito voy a salir yo en los pinches así. Así, aquí me voy a poner yo, a huevo. Yo. ¡Ay, cosas! What is this? I don't know, you scared me so I gave you something. A huevo. Che vieja se cagó cuando la espanté. No puede ser. ¿Eres Chun-Li? I can't believe it. That means no puede ser. You are Chun-Li? Yeah. And you have Moana? Yeah. Which universe Chun-Li is the mother of Moana? None of them. Tranza, pinche Capitán América. Estás medio tostado tú hoy. Poco, sí. ¿Te tomaste el sol o qué? ¿Te bronceaste mucho? ¿Qué? Más o menos, sí. Es de estos güeyes que así tienen el pinche nopal en la cabeza, pero no hablan ni puta madre de español, güey. ¿Ustedes qué? ¿Qué están haciendo? Nomás aquí, en el rato. Sí, yo vine a que me restregaran todos el cuerpo. ¡Ah, huevo! Llegaste al lugar indicado, mamá. ¿Cuántos años tienes? 21. Ah, ya es cancha reglamentaria. Déjame, paso por todas partes de tu cuerpo. Con permiso. No estás sintiendo mi cinturón.
Soy jugoso, me la pelan con furor. Me gusta que tu jefa me mueva las narguitas. Me gusta que tu hermana me dé su quesadilla. Aquí en el internet no hay nadie más que yo. Hablan de un whatever, me la pela ese cabrón. Y si tú en algún momento me quieres criticar, pues mejor que te calles y luego me la mames. Sigo palondando. Órale, ¿de qué te veniste disfrazado? ¿De Lencho? Mexicano, carnal. Ah, güey, no mames, ¿a poco, güey? Te salió cabrón. ¿Aquí no qué? Mira, pero tú sí hablas español, no como otros que me encuentro así, pinches morenitos, culeros y... No, I don't speak Spanish. Chinga tu madre, pinche puta. Ay, cabrón, espérame, ¿a dónde vas, pinche Star Warsiano? ¿Cómo estás, culero? Muy bien, ¿y tú? Bien, güey, ¿qué pedo con tu traes espada y todo el pedo? Ya, es una espada rojo. ¿Y de qué vienes vestido? ¿Vienes de sacerdote o qué pedo? No. Entonces, ¿de qué vienes? Más divertirme, pues. Ah, de cadenero de la condesa. Muy chingón tu disfraz de cadenero. Está chingón, güey. Cada vez se ponen más creativos, chido. ¿Qué pedo, puto? ¿Qué pedo? Aquí nada más, bien. ¿Cómo va todo? Ay, güey, ya me encontré la comitiva mexicana, güey, así ya valió madre. Cuídense las bolsas, güey, son mexicanos. ¿Qué pedo, puto? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo? Al 100. No estás estorbando a la gente, ¿qué quiere pasar? El pinche gordo este, no estás viendo. ¿Qué pasó? ¿De qué vienes vestida? ¿Mafafa, mosquito? ¿De qué? De mafafa. Huevo, eso está chingón, güey. ¡Luchen el estuche! No, ya me están rodeando los mexicanos, ya valí madre, güey. Agárrense las pinches carteras, güey, pues ya valió pinche pito, güey. Este lugar cada vez se pone más hasta su pinche madre, güey. Y aparte como que me están debiendo así. Pura pinche gorda, puro pinche gordo, güey. Ya está mi compadre el Deadpool, güey. O sea, si fuera lucha libre, güey, sería mini Deadpool, ¿no? Vamos a hacerle bullying al Deadpool, así. Vamos a hacerle. ¡Qué traza, Deadpool! Vamos a ver si hay alguna muerta que esté sexy. Ah, mira, esta muerta está sabrosa, ven. Yo me aguanto el asco, no hay problema, bésame. Mira, sí, yo una exnovia, igual de muerta, sí, insensible. Ah, ya sé cuál es su pedo. ¡Ey! ¡Ya se llenó la muerta! ¡Que la cambie! Hi, how are you? I'm good. What is your dress? These are my clothes. You're not have a disguise? Nope. Hola, pendejo, soy un dios de los cordón, soy la verga. Mira nada más las darquetas. Aquí, mira, aquí está la diversión. What are you doing? I'm just touching up my makeup. You know how to do tattoos? Can you give me a tattoo? Sure. What kind of tattoo are you gonna do? A Shadowhunter approval. Lo que sea con tal de estar así con esta vista desde aquí. That's it? Yeah, that's it. No mames, tienes un talentazo, no mames. Deberías hacer un negocio de tattoos. It's super awesome. Hola, how are you? I'm good. How to make tattoos too? A little bit. I'm not as good as she is. I have another tattoo. This is the peluche en el estuche. Ah, güey, se excitaron, ¿verdad? Yeah. Lo que hago para andar viendo chichis, güey, que me pinten los pinches brazos como pandillero, cabrón. ¿Cómo estás, tío Lucas? Tío Lucas, tu madre. ¿No eres tío Lucas? No. Entonces, Vin Diesel, con esteroide. También, tampoco. ¿Entonces quién eres? The Crew. Ah, pero la cagué. Así, a ver, échame un pedo. Ah, güey, muy chistoso porque se echó un pedo. ¿Qué tranza? What is this? The leather corset. Do you have a corset for me? We could, actually. Ah, ¿y cómo me voy a ver? Oh, it would just go here. Be indestructible. Touch my chest. ¡Muevan sus lolas! ¡Ay, güey! Estoy buscando perras. ¿Dónde puedo encontrar? Yo creo que por allá, ¿no? ¿Por qué señalas a tu chava, güey? No seas mamón. No, por allá. Yo que la quiero respetar. Si yo que estoy tratando de no verle las piernas y le estoy diciendo a mi camarógrafo, no le grabes las piernas a la novia de mi amigo, güey, por favor. Esta es la buena Golden Scorpio. Estás equivocado. Ay, por favor, yo soy más famoso que cualquiera de sus dibujitos. Ya sé quién eres. Ay, entonces, ¿soy más famoso que tus dibujos, sí o no? Hasta la gata te pichina, te dan a todo. Ay, ¿ves cómo soy más famoso que tus pinches dibujos, güey? ¿Qué te pasó?
te iban a pescar y te metieron el anzuelo porque yo te iba a meter el anzuelo y me lo ganaron, güey. What's the name of your name? My name? It's Emily. Are you okay, Emily? Yeah. You don't feel bad? No. Can I help you? No, mami, duele. ¿No te duele? Doesn't hurt? No. ¿No? ¿No? Acá, mira, los mexicanos vendiendo su fayuca, mira. ¿Están vendiendo fayuca o qué? ¡Regresa el Sameave! Oye, ¿ya terminaste de vender el Meave? ¿Ya vienes a revenderlos aquí o qué? Atrás de la línea que estoy trabajando. ¿Por qué no vendes así mujeres desnudas? Eso es lo que vende. Sí, pero el chiste no es vender. Mickey Mouse es cosa del pasado, lo de hoy ahora es así como la chichi. No mames, Martita Villalobos con un duende. La Mujer Maravilla no usaba brasier y calzones, güey. Eso no es... Es como los personajes. Aquí ya como que agarramos aire, güey. Yo estaba ya oliendo mucho humano, güey. ¡Chido, chido, mis súbditos! Así es mi pinche aventura aquí en la San Diego Comic Con 2017. Así es, con muchas cosplayers sabrosas y dando cátedra, como siempre. Unos no les entiendes a su pinche... Mira, él está vestido de fan molesto. Simón. Nos vemos la próxima aventura del escorpión suelto. Síganme en el Twitter en @escorpiongolden y vamos a buscar otros culos que ya no puedo sacar a través del YouTube. Ya no puedo subir a huevo. Vamos a buscar más nylons por ahí. ¡Peluche en el estuche!